Esto es la otra Vaga Expedition desde el municipio de Tecate, aquí en el arroyo Las Calabazas, en el Testerazo. Comenzamos. Esto es La Otra Vaga Expedition, en el programa esta semana aquí en el Testerazo. Vamos a realizar un recorrido a través de este caserío del Testerazo, municipio de Tecate, con rumbo al Rancho Santa Verónica, el Rancho El Topo. Vamos a pasar por aquí por los indios Kumiá y aquí en Juntas de Neji. Vamos a llegar hasta la Laguna Hanson. Bueno, este recorrido es un paseo, consiste precisamente en disfrutar los paisajes que tiene aquí toda la sierra, este arroyo. Es un paseo muy bonito. Y disfrutar de los amantes del 4x4. Ok, ¿hasta dónde va este recorrido? Bueno, este recorrido está saliendo lo que viene siendo a espaldas de El Hongo o Santa Verónica. Venimos saliendo ahí por Santa Verónica. ¿Y de ahí? Bueno, de ahí pretendemos irnos al Rancho El Topo para después otro día continuar hacia la Laguna Hanson y bajar por la milla 100. Es otro bonito recorrido que hacen los de la carrera Baja 1000. Nos va a tocar conocer esta ocasión ese recorrido. ¿El recorrido en qué consiste, Shui? Como podemos ver, el recorrido en pie, primeramente, como dijo el compañero, hay que sacarle aire a las llantas, a cierta cantidad de aire para poder pisar arena, piedra, ríos que contienen agua. Pasamos por partes que hay zonas de los indios, etnias de indios, y parte de arroyos con piedra. Partes matorrales, tenemos que ir abriendo camino, hay partes que tenemos que usar machete para abrirnos camino. Más adelante, en parte del recorrido, nos vamos a dar cuenta de lo que es la trayectoria de los 4x4.
aquí estamos tratando de entrar en Testerazo con 11 carros, 12 con el mío. Va a ser buen reto, hay varios brincos que ve por ahí. Va a haber varios escenarios de tracción y sobre todo el buen desempeño del piloto para poder enfrentar con satisfacción estos retos que nos vienen por aquí. Aquí vengo con mi Bronco, que tanto quiero, y yo pienso que va a ser buen papel. Aproximadamente el tiempo de pasos normalmente va a ser de 4 horas y media o 4 horas. Y si tenemos contratiempos podemos durar hasta 6 horas, ojalá que no. ¿Hasta dónde? A salir al arroyo. Salir al arroyo, que es lo más difícil. Una vez terminado, ya lo demás es camino vecinal. Y terminando, saldremos por el poblado del Hongo. Volveremos a entrar por el Cóndor y hallaremos otros buenos retos. Iremos a unas minas, una mina que está abandonada y otras cosas por ahí de interés para los que venimos aquí. Y pues y lo que nos queda es disfrutar el camino y tratar de ser los más ordenados que podamos. Sigan con nosotros en La Otra Baja después de este corte. Estamos en lo que es la primera gran subida aquí en la ruta esta del Testerazo. Hay un arroyo en la parte inferior y hay una subida muy pronunciada llena de rocas graníticas enormes en las cuales tienen que sortear los vehículos a través de espacios muy reducidos y haciendo gala de toda su pericia para pues, lograr pasar con éxito este gran reto aquí en la ruta del Testerazo. Aquí viene la parte final, cuidando que no se rezague nadie. Arturo Lam, el Turi, líder del grupo Mexicali Travesías. Estamos aquí en el arroyo de las Calabazas. Este es el área del Testerazo.
Aquí estamos en un cañón y entre medio pues vamos haciendo el recorrido de esta semana ahí con el grupo Mexicali Travesías de Arturo Lam, el Turi, y de Jesús Ruiz, el Chuy. Vamos a disfrutar de este paisajes hermosos aquí en el municipio de Tecate, llenos de álamos, llenos de guacamote, encinos y todas las ramas aquí que nos vamos encontrando en este recorrido muy verde, siguiendo este arroyo. Amigos, estamos en el municipio de Tecate, en la zona del Testerazo. Acabamos de entrar, venimos por sobre el arroyo, estamos sobre un cañón. Los carros vienen sobre el arroyo, es un lugar muy bonito, lleno de álamos, toda la vegetación muy verde. Un lugar muy bonito que les recomendamos visitar. Oscar, a ver, ¿qué te parece tus lugares? ¿Te gustan? Sí, está muy padre. Pues la fauna, por eso me gusta venir a estos lugares, porque pues hay ríos, aguas, pues muchas cosas que puedes disfrutar de Baja California, Mexicali. Estamos en el municipio de Tecate, se llama El Testerazo. Y pues los invito a que vengan, los así chavos de mi edad, pues que vengan aquí a disfrutar de esta fauna y eso. Sigan con nosotros y regresamos después del corte. Que le dé, Chuy, que le dé. Está pegando.
que viene de dos piedras. Fíjate en tu llanta. Ven. Ahí derecho. Ahí viene, ahí enderezate. Todo para acá, todo. Ahí montate. Dale. Dale, dale un empujoncito. Y se le quedó la llanta. A ver, Gabriel, ¿qué pasó aquí? Pues pensé que podría subir por ahí, pero pues pensé mal. No subí. ¿De una vez? Me ganó el carro, me jaló por un lado y pues se dio una vuelta. Pero de peores hemos salido. Así que de esa tenemos que salir. Así es. ¿Pero qué fue? ¿Falta experiencia? ¿Confianza? Exceso de confianza. Yo pienso que sí. Tengo confianza, pero pues eso es para que para. Oye. Para aprender. Para la próxima, pues ya nomás no. Esto es lo que no se debe de hacer. Pero pues ahí su dieta. Oye, ¿qué te iba a decir? Neta que me alcancé a peringar de los tubos, así puse las manos por debajo. Cuando mire. Pero ahí venías amagado, ¿no? Sí, venía amagado. Es meter la mano para adentro, ¿no?
No, pues es que... adentro, porque si quieres aperingar, te sale un brazo. Sí, por eso no quise sacar las manos. O sea, yo o amarrarte del cinturón. No sé cómo, pero metí las manos. Primera víctima aquí en el testerazo. El primer jeep volteado. ¡Viva México, señores! ¡Viva! El accidentado ahí, burlándose de lo que le pasó, pues, ¿qué más le queda? Más que reírse del infortunio, ya que es algo que nunca esperamos que pase, un accidente. Afortunadamente sin ninguna consecuencia en los expedicionarios, pero el vehículo con toda seguridad pues quedó muy dañado con esta voltereta que dio. Y para sacarlo va a ser otro problema porque está en un cañoncito ahí entre dos rocas enormes. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Vamos a tratar de voltear hacia el lado derecho, pero lo vamos a tener de arriba para que no caiga de golpe, de un solo golpe, irlo bajando poco a poco para no lastimarlo más. Ok, entonces con dos winch. Con dos winch, ahorita lo vamos a sacar hacia atrás. Ok. Aquí está el winch de Jesús Ruiz, arriba en su jeep. Y van a jalar aquí al carro, al otro jeep que está aquí accidentado. Uno acá al lado, tratando de... ¡Hey, Miguel! Voltearlo por principio de cuentas. Uno lo ancla y el otro lo saca o lo voltea. ¡Está arrancando! ¡No lo rasques! ¡Tésalo! ¡Se cayeron las abritas! Ahora la idea es sacar el vehículo. Ahora va a salir de soporte el Ricardo de Lizárraga, y el que lo va a intentar sacar la parte de atrás es Arturo Lam, el Turi, con su vehículo allá, con su Ram. Pues ahí va el Jeep, parece que va saliendo ahora sí. Quien está haciendo toda la fuerza es la Blazer de Arturo. Nacho, Nacho, te va lo más para allá. Dale, dale. Vamos. ¿Se queda o se va? Se va. ¿Sí? Sí, no estamos dispuestos a dejarlo aquí. Entonces entramos y todos salimos. Ok, entonces. Sí, hay que sacarlo. Cincho aquí. ¿Lo van a trepar otro carro? Sí, ahorita vas a ver el proceso, cómo lo vamos a levantar. Enseguida. Dale. Bueno. ¿Qué tal? Estamos aquí en el recorrido del testerazo. Un pequeño accidente que nos tocó, pero todo sigue bien. Y seguiremos el recorrido. ¿En qué carro vienes, Carlos? Vengo en el jeepcito este. ¿El jeep blanco? En el jeep blanco. Ok. Vengo con Miguel, acompañando de copiloto. Entonces aquí estaremos recorriendo. Vemos. ¿Cómo se reversa? Sí, pero hay que, mira, Turi, hay que destrabar esta llanta. Sí, nomás con el gato, levantarlo para arriba, es todo lo que vamos a hacer. Y luego el gato lo necesitamos atrás también. La misma operación como cuando llevamos el tuyo. Así, lo vamos a colgar. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido aquí en la ruta del testerazo. Desafortunadamente, con este accidente, pues el grupo se va a dividir. Van a quedarse Arturo Lam, el Turi. También se va a quedar solamente el carro, el accidentado. Y otro más ahí que los va a ayudar a sacar ese vehículo. Y nosotros para seguir el recorrido. Aquí el buen doctor Álvarez Soto acompañando en este momento. Y a seguir el recorrido, doctor. Seguiremos. Arrancho a Santa Verónica. Arrancho a Santa Verónica. Seguiremos la otra baja. TV Expedition. Mira nomás, qué chulada. Se ve un pinche tigre.
Es increíble, pero aquí estamos en el municipio de Tecate. Pareciera que estamos en Chiapas o en Veracruz. Hermoso, tupido. Apenas podemos pasar. Tiene que ver esto para el grupo. Ya está saliendo de aquí. Bájale, súbele, bájale. Es realmente espectacular encontrar estos paisajes únicos en Baja California. Nosotros que estamos y venimos de Mexicali, se nos hace realmente, pues, muy poco creíble encontrar todavía estos parajes casi vírgenes aquí en Baja California. Sobre todo aquí, siguiendo este arroyo, el arroyo de las Calabazas, aquí en el área del Testerazo. Del paisaje aquí natural de la sierra aquí de Juárez es encontrar pues ganado. Aquí encontramos bebiendo agua unas cuantas vacas serranas. Salieron corriendo, algunas tienen crías, algunas tienen becerros. Ahí van. Adelante, adelante, adelante. Oye, Fabián, ¿aquí dónde estamos? Pues mira, aquí es la salida del arroyo, ya pasamos todos los obstáculos que pudimos encontrar. Agarramos un camino alterno y aquí, como pueden ver ustedes para acá, su mano izquierda, está la salida oficial. Nosotros tuvimos que salir antes por cuestiones de tiempo, pero aquí es el punto donde acordamos salir, el original, ruta original. Uh-huh. ¿Y de aquí qué sigue? De aquí sigue otro brinco que está como a 2 kilómetros, que está muy bueno. Hay algunas pendientes, roca suelta, y se ocupa ahí ver la agilidad del carro, a ver qué tanto se desempeña. Pero sí es un buen camino como para divertirse un poco y ver qué hace falta modificar a los carros para un mejor desempeño. De hecho, esta prueba la hacemos nosotros para saber cómo están nuestros carros y poderlos mejorar cada vez más y poder estar más tranquilos, orgullosos de nuestros carros y de nuestro grupo en el cual salimos y formamos parte. Sí, sí. Aquí es la clásica subida. Ay, cabrón. ¿Cómo fue?
Mexicali. La otra baja presente. A ver, ¿qué le pareció el viaje? Muy bien, muy bien. ¿Ya habías venido para acá? Es la primera vez. ¿De dónde eres? De Mexicali. Ok, y... ahí andamos calando el jipito blanco este. Guau, pues qué caladita, ¿eh? Se ha portado muy bien. Se ve que no lo quieren, ¿eh? Ahí vamos. Aquí viene el Turi, viene jalando al carro que tuvo el accidente, el carro que se volteó, el Jeep, lo viene jalando y está pasando por este lugar muy difícil, con piedras muy grandes, como pueden ver las rocas son enormes aquí, es una tarea muy difícil aquí. Arturo, vamos a ver cómo le va.
Se va a caer. Atrás. Se va a caer. No. A la izquierda. Sí, como salga todo, por el top, todo. Enfrente. Todo, no, ahí. Dale, duro. Ok, un poquito a la derecha. Jálalo derecho hacia donde está el palo de pila. Aquí viene lo difícil aquí. Lo difícil. Parece que no puede subirlo, está muy difícil. Como ven aquí esta barrera, esta roca granítica enorme aquí, y todas las rocas sueltas, que son de gran tamaño, hacen una barrera muy difícil de sortear. Aquí los compañeros del grupo Mexicali Travesía tratan de allanarle un poco el camino para hacer un intento más de poder subir. Parece que sí pudo. Y sí. Subió. Oiga, ¿aquí qué es? ¿Santa Verónica? ¿Le venden a los estadounidenses terrenos aquí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y a los mexicanos también? También japoneses. Chinitos. Y al que quiere invertir. Ah, seguro, a todo el mundo. Bueno. Aquí. Ok, entonces es una zona privada, entonces. Sí. Uh-huh. Creo que sí. Ok, ¿qué se le ofrece a las personas? ¿Eh? ¿Qué se les ofrece? No, pues al que vende los terrenos allá enfrente. Ajá. Allá enfrente, esos dueños de los terrenos. Allá. Y allá hay que preguntar. ¿Y usted? Raúl Barbosa. Ok. ¿La tiendita cómo se llama? Mi ranchito. ¿Mi ranchito, la tienda? Ajá. Ok. No. Bueno, ya quedó aquí el Jeep de Gabriel. No se vale llorar. Ya quedó aquí. Aquí se queda hasta el lunes. Nos vengamos por él. Bajarlo de ahí. Estamos aquí en Rancho Santa Verónica, aquí en Tecate. Y aquí se va a quedar el vehículo que se accidentó, aquí lo vamos a dejar. Y el lunes viene por el carro, ya que tenemos que seguir con el recorrido, pues, de este viaje, ya que habemos muchos que ya, pues, tenemos un itinerario que seguir y faltan todavía muchos puntos por buscar y por encontrar en esta expedición este fin de semana. A ver, Adán, ¿por qué te gusta este tipo de aventuras aquí fuera de camino? Pues es la adrenalina y el saber que tu unidad puede más que la naturaleza junto con tus compañeros. ¿Desde hace cuánto te dedicas a esto? Ya tenemos 8 años en esto. 8 añitos. ¿Y con Mexicali Travesías? Con Mexicali Travesías tenemos, soy uno de los iniciadores, tenemos como unos 3-4 años. Ok, ¿a dónde más van además de este tipo de recorridos del Testerazo? A Peñasco, hemos salido a varias partes, al desierto de Altar, a varios lugares. Oh, se aprieta, amigos. Qué bueno.